25 de los 33 mineros que estuvieron atrapados bajo tierra 68 días en Chile comenzaron el pasado miércoles una visita a Tierra Santa, en lo que la han llamado peregrinación de acción de gracias en Israel. El ministro de Turismo israelí los recibió personalmente en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, donde fueron trasladados a Jerusalén para una conferencia de prensa. Los mineros, acompañados de sus esposas y novias, estarán en el país durante 8 días, visitando los principales sitios sagrados cristianos, incluyendo, entre otros, la Vía Dolorosa, Iglesia de la Natividad, y varios de ellos serán bautizados cerca del Mar de Galilea. Los gastos del viaje y su alojamiento en el Estado hebreo han sido costeados por Israel, a través del Ministerio de Turismo israelí.